Me lo temía. Ha destruido los compresores de lastre. Somos demasiado pesados para el lanzamiento. A no ser que... Déjame pensar. Creo que podría evaporar el agua y hacer que el bote ascienda. Aunque no puedo generar tanto calor yo sola. Es hora de reclutar al resto de las Little Sisters de madre. Nos las llevaremos. Dirígete al ala pediátrica. No dejaré que te separen de nuevo de mí, padre. ¡Resiste! Un sermón. No contaré nada nuevo. Conoces todo lo que voy a decir. Debe haber algo. La gente de madre está detonando las cargas. No tenemos mucho tiempo. Tanto buen lugar como ningún lugar. Un ideal inalcanzable. Incluso en su nombre, nos negamos a creer. Aún así, buscan la utopía, impulsados eternamente por las ganas de tener más. Con este desastre de memoria, necesito alguna regla mnemotécnica para no olvidarme del código. Piernas marrones, bocas rojas, brazos azules, ojos verdes. Y ahora, a guardar esto. ¡Ah! Piensa, voy a sonreír. Y hazlo. Enhorabuena. Ya casi estamos en el ala pediátrica. Supongo que nos lo pondrán difícil. Y adiós. La ilusión comienza a resquebrajarse. Tus genes no protestan contra una sonrisa vacía. Pero para el gene, la vida es parte del programa. Mi conclusión es la siguiente. Hola, madre. Como siempre has dicho, no debería vagar por la ciudad en mi estado. Pero sin poder salir, es difícil enterarse de lo que ocurre en el mundo. Así que estoy aprendiendo en casa. Esto, creo, es un juego de té de porcelana de estilo Luis XV. ¿No es así? Ah, el sonido es fascinante. Y esto se llama vidriera, hecha a mano por tu rebaño de adoradores. Se han tomado muchas molestias para conseguir un buen parecido, ¿no?
Las cosas no son de color de rosa en la pequeña granja colectiva que tenga sobre los internos. No hace más que alimentar con su gente el programa de Big Daddies de Ryan para mantener vivo al resto de su rebaño. Empieza a perder el control. Wade tendrá que duplicar los celadores en las intersecciones principales. Necesito recordarte, Sinclair, que ahora Lam es problema tuyo. Ya no es ciudadana de Rapture. Esa era la condición. Quería su experiencia y ahora la tienes. Ryan Industries es tu cliente y solicitamos candidatos de prueba de entre tus sujetos. Los protectores viven poco tiempo. Lam sería el Mesías, ¿no? Pues, véndele un sacrificio para salvar al rebaño. Cuando te hayas deshecho de ellos, necesito una señal. Pulsa el botón de llamada de esa ventana y actuaré. ¡Sufre la plaga! ¡Acepta su palabra, pecador! ¡Oh, señor! Despertaré a las niñas. Son más fuertes de lo que creen. Con su ayuda evaporaré toda el agua y saldremos de aquí. Adelántate, padre. Las liberaré lo más rápido que pueda, como me enseñaste. Thank you.
que haces no es salvarlas, Delta, por muy buena que sea tu intención. La superficie no es el paraíso, sino la perdición. Preferiría verlas ahogadas. Mira, padre, sé que igual no querías una hija, pero el amor es pura química. Somos libres de darle significado. No permitiré que madre vuelva a separarnos. Una carga menos. Tenemos que seguir. Si este edificio se derrumba, moriremos todos. Esta murió sola y asustada. Si os interponéis, recibiréis lo mismo. No contaré nada nuevo. Conoces todo lo que voy a decir. Mi padre era médico. No me crió para que fuera como él, sino para modelar un mundo ideal. Debía enseñar un sencillo cálculo moral. El mundo debe soportar cada decisión, cada vida o muerte, por el bien común. Mi padre, Eleanor, iba a ser un compuesto de todo el ingenio de Raptor. La primera autopista viva que serviría al mundo sin preocuparse por sí misma. Forzar la conciencia en un ser así es cortarle las alas. Ese fue tu regalo, Delta. Tal y como ella esperaba, debes de estar muy orgulloso. Hoy Delta estaba en plena forma. Los guardias intentaron obligarlo a tomar otra dosis de lo que toma, sea lo que sea. Y acabó con cuatro a la vez. Les partió los brazos y las piernas. Había sangre por todas partes. Según dicen, puede que uno de ellos no despierte nunca. Ojalá yo pudiera liberarme así. ¡Vamos, padre! ¡No te rindas!
perder otro paciente. ¡Corre! ¡Necesito ayuda de... ¡Se acabó, padre! Supongo que me equivoqué en lo que a la doctora Lam respecta. Me explicó que mis ansias de control me reconcomían. Encontramos muchos incidentes en mi historial en los que le ponía fácil a algún convicto que se me echara encima para castigarlo. Dios. Pero ahora creo que puedo hacer algún bien aquí abajo. Con la familia. Bueno, tenemos la oportunidad de sobrevivir a toda esa locura. Hasta de recuperar la ciudad. Insistes. Hoy una de las niñas ha logrado esquivar a la niñera y se ha arrojado por la barandilla del vestíbulo. No sé si quería acabar con su vida o simplemente escapar. En cualquier caso, las piernas ya se le habían curado cuando llegué al primer piso. Sin la adecuada preparación, el proceso de curación acelerada le había fundido los huesos en ángulos extraños. Hemos tenido que partirle cada pierna casi una docena de veces por culpa de la escasa duración de la viabilidad. Puede que las niñas sean inmortales, pero doy fe de que sufren dolor. Voy a aconsejar a Lamb que aumente las dosis de sedantes para que esto no se repita. Asustada. Si os interponéis, recibiréis lo mismo. Ah!
Cuando Lam me encomendó la tarea de aliviar el dolor, mi primera idea fue bloquear las conexiones neurales. Los resultados preliminares fueron prometedores, hasta que algunas de las niñas empezaron a arrancarse la lengua a mordiscos sin darse cuenta. Hubo que apartarlas de las demás para que no les causaran un estrés innecesario. Nos acercamos a otra ala pediátrica. Estará vigilada, padre. Prepárate. Cuando te hayas deshecho de ellos, necesito una señal. Pulsa el botón de llamada y actuaré. Intenta robarnos a nuestros hijos. No, padre. Tienes que ocuparte de los splicers de madre. Sí, estamos listos para el tanque de lastre. Evaporaré el agua y podremos salir de aquí. Volvamos a la plataforma de atraque, padre. Ya. Concediste a Eleanor la voluntad de elegir. Y ahora, al igual que una plaga, la propaga a esos inocentes. Los estás condenando a tener plena conciencia, Delta. Estoy entrando en el tanque de lastre, padre. Cuando quieras que comience, ven aquí. Una vez que hayamos empezado, no habrá vuelta atrás.
es capaz de arrancar a mi única hija de su casa y su familia para entregarla a un mundo sin esperanza. Aunque la utopía muera con ella, prefiero vernos caer. Adiós, Eleanor. Madre estará esperándote. ¡Padre! Manténlos a raya hasta que consiga hacer hervir el agua. Pero a veces... Sí, hierve. Seguí, padre. El agua del lastre ha desaparecido. Libera el mecanismo de atraque. ¿Y ahora? El ascensor al bote está inundado, padre. Debemos igualar la presión aquí o la puerta no se abrirá. Destruye esos tubos de cristal para inundar la sala.
seguimos, padre. Vamos a partir. ¡Ve al ascensor! ¡Las bombas, padre! ¡Estamos cayendo! ¡Corre! Entonces, padre, el sueño de Rapture terminó. Me enseñaste que el mal no es más que una palabra. En el fondo no es más que dolor. La misericordia fue tu victoria. Te sacrificaste, aguantaste, y cuando tuviste la oportunidad, perdonaste. Siempre. Madre pensaba que no había redención para este mundo, pero se equivocaba. Somos la utopía, tú y yo. Y perdonando, le dejamos la puerta abierta. El sueño de Rapture ha muerto, pero al despertar, renazco. Este mundo no está preparado para mí, pero aquí estoy. Sería fácil juzgarlos mal. Tú eres mi conciencia, padre, y necesito que me guíes. Siempre estarás conmigo, padre. Tus recuerdos, tus impulsos. Y cuando te necesite, estarás a mi lado, susurrándome. Si la utopía no es un lugar, sino un pueblo, debemos elegir con mucho cuidado. El mundo está a punto de cambiar. Y nuestra historia, la de Rapture, fue solo al principio.